Hola, hola creativos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Jess y este es Su Mundo Creativo. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer este hermoso top. Yo sé que les va a encantar porque está divino y realmente es uno de mis tops favoritos. Así que espero que a ustedes también les guste muchísimo, que lo practiquen, le den me gusta y compartan este video. Así que vamos a la intro para comenzar a hacer este video. Ok, para este proyecto debemos de, bueno, para todo tipo de proyecto debemos de diseñar lo que realmente nosotros queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Vamos a plasmar en cualquier tipo de documento, papel, hoja, lo que vamos a realizar. Entonces, literalmente esta será mi parte trasera, atrás. Y estas serán mi parte frontal. Es algo simbólico, solo para que vean cómo vamos a tejer, de qué manera se van a ir haciendo aumentos y disminuciones, solo para que se entienda. Entonces, delante. Vamos a ponerle 1, 2, 3. Y luego haremos las mangas. Siempre es bueno tener una idea mínima de qué queremos hacer, porque así es muchísimo más fácil poder sacar medidas y poder tener un patrón para si nos toca realizar una próxima pieza. Entonces, en conclusión, nuestra blusa será literalmente así, pero delante será así, tipo cruzada, con varios vuelos. Esta será nuestra blusa y podremos aquí hacer un lazo. Sorry, mi lazo no me quedó muy bien, pero... Este será nuestro top. Vamos a ponerle top, yes. Esto es lo que vamos a realizar y estas son las partes que vamos a hacer. La número 4 serán las mangas. Así se realiza un pequeño patrón breve de lo que queremos hacer. Entonces, primero tejeremos la parte trasera, que si bien pueden notar es literalmente casi todo recto hasta que llegamos aquí a la altura del cuello. Luego tejeremos parte 1, que es esta parte frontal aquí delante, parte 2, la otra mitad, y la parte 4, que serán las mangas. Entonces, dicho esto, vamos a la obra con este top. Pero antes, vamos a darles un pequeño truco. Y es que vamos a medir de qué tamaño queremos, cuáles son las medidas de este top. Tejer a veces suele ser muy parecido a coser, como las modistas. Entonces, si nos guiamos de ciertas herramientas, podemos tejer muchísimo más fácil y con más claridad. Entonces, para mi top, yo quiero que la parte trasera tenga 12 pulgadas, que serían en total 30 centímetros, pero vamos a ponerle 12 pulgadas, 11 pulgadas, porque el hilo estira. Ponerle 11 pulgadas de alto. Quiero que tenga 10 pulgadas. Entonces ya aquí tengo mi ancho, tengo mi alto, y aquí delante quiero que tenga 7 pulgadas. Esto va a tener 7.
7. La altura igual va a ser 10. Y esto aquí, súper angosto, que es donde se vamos a unir aquí, en los hombros, tendrá una altura de por lo menos 2 pulgadas y media. Vamos a llegarlo a 2 pulgadas y media. Serán 2.5 pulgadas. Y ya con estas medidas tengo claro cómo será mi top. Así que vamos a tejer. Para este proyecto estaremos utilizando esta lana que me encanta. Lo compró en Walmart y es de la marca Leo Brand. Es un número 6, la hebra, y se puede tejer hasta con un ganchillo número 9 milímetros. En esta ocasión yo la voy a tejer con 7 milímetros porque quiero que me quede apretadito. Y ustedes saben, es 100% acrílico, pero de verdad que me encanta el color, la textura, todo, me fascina. Entonces necesitamos ganchillo, 7 milímetros, tijeras, agujita lanera y nuestros centímetros. Así que vamos a comenzar. Lo primero que haremos es tomar nuestra lana, hacer nuestro anillo mágico o aro deslizado. Y haremos una cadeneta de 11 pulgadas. Recuerden que esto va a depender, el número de cadenetas va a depender del grosor de su lana. Lo pueden hacer con una lana más fina, incluso más gruesa, todo va a depender del grosor de su lana. Así que por eso vamos a estar usando centímetros, para que así sea más fácil para ustedes. Si usan una lana número 3, número 4, será muchísimo más fácil. Así que no vamos a contar cadenas, sino que vamos a utilizar nuestro centímetro. Miren, aquí ya tengo exactamente mi 11 pulgadas. Entonces agregaré dos puntos más y comenzaré a hacer puntos altos en mi tercer punto disponible. Vamos a comenzar haciendo puntos altos. Puntos altos. Podremos tejer este top en cualquier tipo de puntos, con relieve bien bonito, pero yo quiero hacerlo con puntos altos para que ustedes vean lo fácil que es y para que no se compliquen. Recuerden que con las varetas o puntos altos podemos crear de todo y es súper fácil. Así que vamos a ir tejiendo todas estas hileras en puntos altos hasta alcanzar la altura deseada de nuestro cuadro. Recuerden que dijimos que teníamos que tener 10 pulgadas de altura, o sea, altura, pero yo voy a tejer hasta 9 pulgadas, porque entonces en la última haremos disminuciones para darle la forma del cuello. Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Seguimos tejiendo todo en punto alto. Ya estamos llegando al final de esta primera hilera. Miren aquí. Cuando llegamos al final, subiremos con dos cadenitas al aire, giramos nuestra labor y donde nacen nuestras cadenitas haremos nuestro primer punto alto. Y seguiremos tejiendo todo en punto alto de la misma manera, punto sobre punto, hasta alcanzar la altura deseada, que en este momento será 8 pulgadas. Yo entiendo que son aproximadamente de 8 o 9 vueltas por el grosor de mi lana.
Recuerden que esto va a cambiar dependiendo del grosor de su lana. Así que les mostraré cuando termine todas estas vueltas. Ok, ya aquí hemos tejido 2, 4, 6, 8, 10, 11 hileras. Y hemos alcanzado 8 pulgadas, exactamente. Recuerden que son 10, así que nos faltan aproximadamente... Así que nos faltan aproximadamente 2 a 3 hileras más. 3 hileras más, considero. Entonces, ok, les cuento que aquí tenemos 33 puntos. Entonces, lo que haremos es tejer. Podríamos usar marcadores, pero yo igual lo voy a hacer al ojo. Poner marcadores aquí. Lo que vamos a hacer es que tejeremos 10 puntos altos normales. Y aquí en el centro lo haremos bajito para crear la U que necesitamos para el cuello. Esto es opcional. Yo lo quiero hacer porque me gusta. Porque entiendo que se vería mucho más bonito. Pero les muestro. Lo que haremos es... Las cadenitas al aire. Yo tenía una. Giramos. Y vamos a tejer 10 puntos altos normales. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos altos normales. Entonces, en nuestro centro aquí tejeremos 13 puntos bajos. ¿Por qué? Para crear la media luna que quiero hacer. Haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se ve poquito, pero se ve. Y ahora los otros 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se ve poquito, pero se nota. Ahora haremos nuestras dos próximas hileras de la misma forma. 10 puntos altos en las esquinas y 13 puntos bajos aquí en el centro. Subimos con dos cadenas al aire, giramos y repetimos dos hileras más de la misma forma. Bueno, miren aquí, ya hemos terminado con nuestras 10 pulgadas, miren aquí. Y también pueden darse cuenta que hemos logrado lo que yo quería, que es esta partecita para el cuello, para que se identifique que esta es la parte trasera. Realmente es muy parecido a lo que yo había hecho en mi dibujo, por eso es bueno dibujar un boceto, aunque sea mal dibujado, no importa, pero que usted lo entienda. Entonces ya esta parte ya la hicimos, lo logramos, excelente, y identificar su parte trasera. Entonces ahora lo que haremos son las dos partes delanteras. ¿Recuerdan? La parte de aquí adelante la vamos a tejer ahora. Así que lo que nos toca realizar ahora es cortar aquí la lana, dejando un sobrante. Hacemos una cadenita al aire y cortamos un sobrante largo para poder unir la parte delantera con la parte frontal. Entonces alamos y dejamos ese sobrante por aquí. Entonces, parte número 1 realizada. Vamos a hacer nuestras dos partes delanteras.
Ok, tuve que hacer una pequeña modificación porque se me borró, pero bueno. Aquí habíamos tenido dos, pero vamos a hacerle 3 pulgadas porque aquí delante realmente tenemos 3 pulgadas. Aproximadamente 3. 3 y medio, pero lo hacemos con 3. Entonces, para nuestras partes delanteras, que son estas dos, podemos comenzar ya sea bien por arriba y bajar y seguir tejiendo en aumentos aquí, o lo podemos hacer por debajo a ir disminuyendo y llegar al tope aquí. En lo particular a mí me gusta por aquí por debajo porque es más fácil yo encontrar mi centro y ir reduciendo. Entonces, aquí vemos que casi a la mitad, a la altura de luego de nuestro pecho, es que vamos a ir reduciendo. Entonces, vamos a comenzar con la parte delantera superior. Bueno, ya luego de hacer nuestra base, la parte de atrás, ya podemos contar cuántos puntos hay aquí. Y recuerden que tenemos 33 puntos de base aquí. Entonces, lo que haré es a la mitad esta parte y esta parte delantera. Así que voy a hacer 15 puntos de inicio para esta parte delantera, ¿ok? Entonces, hacemos nuestro anillo mágico y tejemos 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Más 2 puntos más como base. Y en la tercera comenzamos con nuestro punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Subimos con 2 cadenitas al aire y hacemos 2 filas más de puntos altos totalmente rectos. Miren, aquí ya tengo mis 3 filas de puntos altos. Nuestra parte trasera tiene 13 hileras de altura. Entonces, continuamos con nuestro boceto porque es bueno poder escribir y documentar todo lo que hacemos. Entonces, total 13 hileras. Tenemos 3 hileras recta. Que son estas 3 que ya acabamos de hacer. Entonces, haremos. Aquí nos quedan 10 hileras para llegar a la altura. Así que haremos 7 hileras en disminuciones. 7 hileras. Disminuciones de esta parte aquí. Y 3 rectas. 3 hileras rectas. Así se hacen los patrones. Sí, vamos a identificar dónde debemos disminuir y cuándo debemos de parar. ¿Ok? 3 hileras rectas, que son estas. Ahora seguiremos tejiendo, haciendo disminuciones en esta parte de aquí adentro. Así que subimos
dos cadenas al aire, giramos. Y en vez de hacer un punto aquí, vamos a hacer una disminución. Enlazamos, tomamos hilo y nos cerramos. Enlazamos nuevamente, tomamos lana, enlazamos y ahora sí cerramos dos puntos juntos. Y esto se cuenta como una disminución. Seguimos tejiendo en punto alto. Primera hilera de disminución. ¿Okay? Recuerden que solo en la parte de adentro, la parte inferior seguirá siendo totalmente recta. Subimos con dos cadenitas y esta es nuestra parte inferior, así que tejemos recto. Donde nacen nuestras cadenas, un punto alto. Seguimos tejiendo en punto alto hasta llegar aquí, donde haremos otra disminución. Segunda hilera. Ok, aquí tenemos tres puntos aún disponibles, así que en estos dos realizamos nuestra disminución, enlazamos, tomamos lana, no cerramos, tomamos lana, enlazamos nuevamente, cerramos y los dos puntos juntos los cerramos como uno. Esa es una disminución y aquí un punto alto. ¿Ven que ya está tomando forma? Entonces, subimos con dos cadenas al aire y como esta es nuestra parte de adentro, seguimos haciendo disminuciones. Giramos y donde nacen las cadenas, volvemos y hacemos otra disminución. Tercera hilera de disminución. Cerramos todo junto. Seguimos tejiendo en punto alto. Ya vamos casi llegando a nuestra cuarta hilera. Subimos con dos cadenitas al aire y seguimos tejiendo recto de esta parte. Giramos y punto sobre punto. Y al llegar aquí, donde nos faltan tres puntos, volvemos y hacemos lo mismo. Esta es nuestra cuarta hilera de disminución. Cuarta hilera. Realizamos. Déjenme mostrarle para que puedan observar. Se está creando lo que nosotros queremos. Entonces, haremos una disminución. Cerramos y un punto alto. Subimos con dos cadenas al aire y hacemos, giramos y hacemos otra disminución. Quinta vuelta de disminución. Cerramos todo junto. Seguimos tejiendo en puntos altos.
subimos con dos cadenitas, sexta vuelta, seguimos tejiendo punto sobre punto, porque esta parte va totalmente recta, recuérdenlo, recta. Aquí, donde nos quedan tres puntos, hacemos nuestra disminución. Cerramos. Y punto alto. Subimos con dos cadenitas al aire. Y nuestra última fila de disminución. Una disminución. Seguimos tejiendo en punto alto. Quiero mostrarles que ya vamos, ya terminamos las disminuciones. Mírenlo aquí, miren cómo se nota. Cómo se ve la forma que queríamos, lo mismo que dibujamos en nuestro boceto. Quiero que observen, ya tejimos estas tres líneas rectas, siete hileras en disminuciones, y ahora tejemos nuestras tres hileras todas rectas, una, dos y tres, para poder darle la altura y terminar aquí en los hombros. Entonces, subimos con dos cadenitas al aire y tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos disponibles. Subimos con dos cadenas, segunda hilera sin disminuciones, normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subimos con dos cadenitas y hacemos nuestra última hilera. Nuestro último punto, hacemos una cadenita al aire, cortamos con suficiente lana para poder unir, jalamos y listo. Ya esta primera parte delantera está lista, precisamente idéntico que nuestro patrón. Entonces lo que haremos es repetir esta parte superior para que sea nuestra segunda partecita del lado izquierdo. Hacemos lo mismo, tres hileras, puntos rectos, siete hileras con disminuciones en el lado de adentro y tres hileras de altura para nuestros hombros. Repetimos este paso para completar las dos partes delanteras. Miren aquí, ya tenemos nuestras dos partes iguales, delanteras. ¿Verdad que ya tiene forma de top? Les voy a quitar lo de atrás para que puedan identificar cómo le damos forma con disminuciones, aumentos a nuestras piezas tejidas. Claro que se puede. Miren, qué bonito. Se nota la parte B del cuello, del costado que quería reflejar. Y ahora vamos a unir estas partes aquí arriba con nuestra aguja lanera, que son los hombros. Unimos y luego vamos a unir estas partes hasta aquí, porque estas eran nuestras mangas. Entonces, sencillo.
con nuestra agujita lanera. Vamos a unir con el sobrante que dejamos. Esta es una lana bien gruesa, entonces por eso cuesta un poco más introducirla a la aguja. Ok. Tengo una más gruesita, pero no la encuentro. Pero bueno, ok. Aquí ya entró. Entonces, aquí tenemos 8 puntos, así que vamos a unir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a girarlo así para que esta sea la parte de adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 puntos, así que unimos. Lo vamos a hacer desde el centro, solo tomando las dos orejitas del centro. Solo el centro. Las dos orejitas del centro. Esto bien lo pueden hacer con su, si no tienen una aguja lanera, lo pueden hacer igual con su agujeta, tejiendo en puntos bajos, pero entiendo que con la aguja lanera se une mucho mejor. Pero si no la tienen, igual lo pueden hacer, ¿eh? En punto bajo o punto deslizado, pueden unirlas. Unimos. Pero vamos a culminar aquí y aquí. ¿Ven? Tomando solo la parte delantera no se ve nada. Miren cómo queda. Esto va a ser la parte de afuera y esta es la parte de adentro. Entonces vamos a apretar bien y vamos a asegurar nuestro tejido con un nudito. Lo voy a hacer un poquito más hacia adentro. Un nudito por aquí para asegurar el tejido. Un nudito que no se ve. Seguimos escondiendo. Y me gusta hacerle dos nuditos porque así el tejido no se me suelta, está bien asegurado. Tejemos aquí otro nudito. ¿Ok? Y terminamos de esconder la hebra. Y cortamos el sobrante. No se ve absolutamente nada. Entonces, ahora vamos la parte de adentro. Vamos a coser. Tenemos 13 vueltas, así que vamos a tejer, vamos a coser 3, 4, 5, 6. Vamos a coser estas 5 hileras, 5 hileras aquí de abajo, inferior. Vamos a unirla para dejar el espacio de las mangas. Les voy a mostrar otra manera de unir con la agujeta. Así, si no tienen aguja lanera, pueden hacerlo a la perfección. Tomamos lana
y lo que haremos es hacer un punto disponible en cada punto. Vamos a hacer un punto bajo. Con la lana enlazamos y hacemos, voy a esconder este sobrante aquí. Así que hacemos un punto bajo, escondiendo la lana, y un punto en cada punto disponible de las hileras. Vamos a ver, tomando una orejita del tejido, casi no se ve, pero se identifica cuando ustedes lo tengan bien. Hacemos un punto bajo. Un punto bajo. Si le hacemos un borde, es un poco más grueso que el borde con que unirlos con la aguja lanera, pero también es una opción para las que no tengan esta agujita, que a veces se nos extravía, se nos pierde. Así que no se preocupen, porque de igual manera pueden unir su top con su ganchillo. Entonces vamos ya por la tercera fila, cuarta hilera, quinta hilera, un punto en cada hilera. Uno, dos, tres, cuatro. Nos queda otra hilera. Tomamos. Tomamos. ¿Ven? Entonces, no voy a cortar mi lana. Miren cómo queda por fuera. No se nota. Igual no se nota. No voy a cortar mi manga, voy a aprovechar, o sea, no voy a cortar la lana. Voy a aprovechar para hacer otro puntito por aquí. Voy a hacer el último punto. Una cadenita al aire. Y voy a sacar esto. Voy a girar mi tejido. Aquí. Mi punto disponible, y por la parte de afuera, por aquí, voy a tejer lo que serían mis mangas. Si su lana se queda dentro, solo pasen el rollo de lana por aquí y lo sacamos. Miren, ya estoy aquí. Entonces voy a tejer mis mangas. Y lo que haré es hacer dos puntos en cada punto disponible. Subo con dos cadenitas al aire. Y aquí en toda esta vuelta voy a hacer dos puntos altos en cada punto disponible. Esta parte me gusta tejerla así con la lana directamente, porque así no tengo que estar uniendo y puedo seguir tejiendo la manga y queda más unidita, más reforzada y no se me descosa ni nada así. Entonces, un punto alto, dos puntos altos en cada puntito disponible. Aquí un punto, este huequito, así que haré dos puntos, porque queremos que nuestras mangas tengan vuelo. Así que voy a hacer toda esta vuelta, como quien dice, en aumentos, porque donde cabe un punto haré dos. ¿Ok? Dos puntos altos para que tenga volumen y pueda crear los vuelos de mi top. Un punto en cada, dos puntos en cada punto disponible.
No los he contado, no los voy a contar porque los puntos van a depender de qué tan ancha usted quiera su manga. Si lo cierra un poquito más, pues va a quedar un poquito más estrecha, pero yo la quiero ancha. Así que vamos con medidas. Les voy a medir la altura que cerré. Yo cerré exactamente 4 pulgadas, cerré. Y todo lo demás, mis otras 6 para la manga. Recuerden que tenemos 10 pulgadas de altura, entonces 4 cerradas y 6 para la manga. Vamos a ir tejiendo toda esta hilera, 2 puntos en cada puntito disponible. Y ya les muestro cómo queda esta primera hilera. Bueno, miren aquí, ya terminé mi primera vuelta. Voy a unir con punto deslizado. Subiré con 2 cadenitas al aire. Y miren cómo se ve. Así que haré la segunda hilera de mis mangas en aumentos. 2 puntos en cada punto disponible de la misma forma. Para seguir dándole vuelo a estas manguitas. Entonces, 2 puntos en cada punto disponible. O sea, un aumento en cada punto. Un punto, 2 puntos en cada punto disponible. Bueno, miren aquí. Ya he concluido la segunda hilera. Me falta un punto. De la manga. Solo me queda la última hilera, donde haremos un punto en cada punto disponible. Ya no haremos más aumentos. 2 cadenitas al aire y un punto en cada punto disponible. Miren, quiero que vean toda la vuelta, o sea, el volumen que tiene la manga. Es como yo la quería. Con mucho volumen, se ve muy bonita cuando uno se la pone. Y como esta última vuelta no va a tener más volumen, sino altura, por eso no haremos más puntos altos. Entonces, le hicimos 3 vueltas en total a nuestra manga. 2 en aumentos y esta última sin aumentos. Entonces, vamos a terminar esta última hilera para mostrarles cómo queda. Yo estoy llegando a la parte final de mi última hilera para las mangas. Introduzco la lana, hago un nudo, un punto deslizado, otra cadenita al aire y corto la lana y halo. Esto lo escondemos luego. Entonces, miren qué bello, ya está mi manga. Ahora vamos a crear el lazo de este top. Recuerdan que tenemos 3 hileras rectas, tejidas rectas aquí. Entonces, nuestro lazo irá recto en reducción para hacer un tiro. Igual como se lo mostré en el boceto que hicimos en el patrón. Así que vamos aquí. La tercera hilera, introducimos, tomamos lana y hacemos 2 cadenitas al aire y vamos a tejer en punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 y por último 6. Entonces, tenemos 6 puntos para nuestra tira. Aquí vamos a ir en disminución para seguir creando esta línea. Entonces, subimos con 2 cadenas, giramos. 1 punto donde nacen las cadenas, 2,
3. Y aquí realizamos una disminución sin cerrar. Una vareta sin cerrar. Cerramos y hacemos un punto alto en el séptimo, en el sexto punto. Subimos con dos cadenas al aire, giramos y hacemos otra disminución. Uno y dos. Cerramos. Un punto alto. Dos punto alto. Tres punto alto. Subimos con dos cadenas al aire, giramos. Un punto alto. Y hacemos una disminución. Y un punto alto. Entonces, subimos con dos cadenas, giramos. Giramos y aquí tenemos nuestra última disminución y un punto alto. Disminución y un punto alto. En total nos quedarán dos puntos disponibles. Entonces, este lazo o tira se hará del largo que ustedes gusten. Así que yo lo voy a hacer un poquito larguita. Subo con dos cadenas, giro. Y voy a realizar un punto alto aquí, donde nacen mis dos cadenitas, y un punto alto en el siguiente punto disponible. Dos puntos, entonces seguimos. Dos cadenas al aire, giramos y seguimos tejiendo dos puntos altos para nuestra tira. Un punto en cada punto disponible. Y así vamos a crear el lazo de esta tira. Le vamos a dar aproximadamente, miren cómo se ve, exactamente como lo dibujamos. Le vamos a dar aproximadamente ...20 pulgadas... a nuestra tira. Desde aquí, donde comienzan los dos puntos altos. Ya aquí hemos llegado a nuestros 20 centímetros, 20 pulgadas de nuestro tiro. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a culminar un punto, dos puntos altos y una disminución en la punta para cerrar estos dos puntos. Cerramos ahí y una cadenita al aire. Cerramos, cortamos y alamos. Entonces, para que ustedes vean, miren cómo quedó este lado. Miren qué bello. Miren nuestro lazo. Entonces, todo esto que hemos realizado de este lado lo vamos a repetir de este lado. Vamos a pegar la parte superior del lado izquierdo, realicemos las mangas y hacer la tira. Y luego de eso nos vemos de regreso porque vamos a hacerle todo el borde y la terminación a nuestro top. Ya estamos llegando al final del último tiro y miren, de verdad que me ha encantado el color, todo. Espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo este top. Es muy lindo. Y ya verán lo bello que queda. Una cadenita. Cortamos la lana. Alamos
y aquí, bueno, escondemos estos hilitos. Hacemos un nudito, me gusta hacerle un nudito para luego esconderlo, para que no se vea. Pero antes de esconder toda esta lana, miren qué hermoso. Miren qué bello. ¿Ven qué lindo? Miren qué bello. Así de bello queda este top, que a mí me encanta. Si bien quieren, pueden hacerle otro bordecito aquí debajo. Yo igual lo voy a dejar así. Aquí también, si quieren hacerle otro tipo de puntada, lo pueden hacer. Pero de verdad que a mí me encanta así, porque este tiro creo que es lo que le da el toque final cuando lo amarramos. Aquí. Creo que es muy bonito en la cintura. Entonces nada, vamos a esconder los hilos. Y espero que les haya gustado muchísimo este video.